podían llegar a sitios donde, en los que las manos de los mayores no podían llegar. Y también tenía que haber mujeres porque eran las que tenían que medir, tomar medida de nuevos zapatos a otras mujeres, porque el zapatero no podía tocar los pies de una mujer que no fuese su esposa. El calzado más habitual de la época eran las sandalias tejidas de cuero, aunque también se hacían sabuchas de tela o de cuero. El zapatero no solamente hacía calzado, también remendaba y arreglaba suelas, piezas, hacía alforjas, hacía bolsos, entre otros elementos. Vemos también aquí a los curtidores. De hecho, cuando vemos aquí al curtidor que está trabajando, decir que el curtidor era uno de los oficios peor vistos. Tanto es así que era el único en el que a su mujer se le permitía divorciarse del marido. Yo llevo aquí viniendo 5 años. Y es que vienen cada año trae una mujer nueva. Creo que esta es la definitiva ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a saber por qué era.
gracias a la salida siempre. Claro. Estar aquí y ver si